míos, espera que todo está bien, todo saliendo bien. Esto ocasión vamos a hacer un bebedor automático para nuestros pollos. Podemos utilizar la PVC roscable, pegable o de isotel o de mangueras de medio pulgados. Para indicar a ustedes voy a hacerle dos diferentes tipos. Ejemplo, muchísimas veces, ejemplo, nosotros o ustedes cogen la llave, la tubería y ponen de bebedores gotea o de tazón. Ese trae sus dificultades porque tubería puede traer cualquier cosa. Por eso, como hacemos, siempre utilizamos un reservorio o donde puede descansar agua o podemos tratar o precipitar todas las insolubles o minerales pesados que vienen. Ejemplo, primero ponemos nuestra tazón. Para eso tenemos aquí un adaptador, esta va a venir abajo. Por eso todas las tuberías tienen su marca o su línea. Vamos a utilizar esta, vamos a poner esta posición aquí. Voy a indicar a ustedes ahorita, ahí sí tiene una pin, ahí tiene rosca para la tazón. Una broca más o menos de ¿cómo se llama? Este que va a entrar, más o menos esta es de 3.16. Vamos a utilizar un 3.16, es muy poco. Entonces, cogemos uno de 13.64, todavía haciéndola poco. Entonces, vamos a coger 7.32, sí, ahí está, todavía está poco, 7.32, y después viene 15.64, todavía pequeño, pero vamos a mover un poco nuestro taladro. Si podemos utilizar la de alámbrico o inalámbrico, depende, pero muchísimas veces que yo vi utilizan la cautín o otras cosas, ese yo no sugería porque no queda el hueco como debe quedar. Ahí va a quedar nuestro hueco de ¿cómo se llama? Ese se va a meter aquí. Si pueden ver ahí, ahí está el hueco, esta va a entrar así, pero falta todavía. Falta todavía. Mejor utilizamos una más grande. Una más grande es de 1¼. Utilizamos la 1¼. ¿Ya? Falta todavía. Mejor. Medimos. Sí, hace falta. Entonces, tenemos aquí. Siguiente. Es de con paciencia. Primero que ponemos, después ya tenemos una idea.
Todavía falta un poquito más, pero si utilizamos la 5.16 es muy, pero muy grande va a quedar. Por eso vamos a acomodar con la 1.25. Debería quedarse ni tan flojo porque se puede después gotar la agua, y ni de muy apretado podemos dañar esta boquilla. Para evitar eso, casi está, si pueden ver. Ahí está. Casi está listo. Hacemos la última. Esa es de una forma. Voy a indicarla. Gotero también. Si pueden ver ahí, sigue haciendo falta. Entonces utilizamos la 3.16. De uno voy a utilizar la 5.16 solo para probar. Sí, así ha sido. 5.16 ha sido. Entonces, próximo vamos a hacer. Ahí está. Si pueden ver, ahorita voy a hacer la otra aquí. Sonda. Con la 5.16 para probar nomás. Ahí con la, sí, de una entro 5.16. Si pueden ver, ya tiene el, o no, si podemos amarrar con unos amarradores. Después de esta, roscamos. Siempre utilizan una tanque de precipitación. Va a quedar así. Y digamos que no tenemos mucha presión, porque esas de tazones sí necesitan presión. Mínimo, unos 50 centímetros de altura de una caída, y así va a quedar. Esta ya aquí, esta si vamos a llevar la nuestra de ahí está la de llave para tomar, y ahí podemos limpiar. Pero si queremos que sea un poco más seguro, podemos utilizar amarrador. Alambre no, ¿por qué? Porque sí puede oxidar, o sí puede tenerle, ¿cómo se llama? De desagradable
Aquí, si podemos utilizar uno solo cruzado, una sola. Si pueden ver ahí, hay que venir ahí y este lado cruzado, si pueden ver. O podemos cogerle directamente encima de rosca, si podemos poner ahí el amarrador y quedaría muchísimo más seguro. Pero de si entra bien y no necesitamos pegamento, si podemos utilizar, si podemos utilizarla abajo de esta, pero no es necesario. Y ese necesita una altura de más o menos 50 centímetros y 5 galones. Cada galón nosotros calculamos más o menos 4 litros. Entonces 20, ese es de una forma, tazón. Vamos a hacerle otra de... Otra de... De chupón o neplo. 5, 5, 16. Sí, aquí está. Ahí vamos a roscar. Pero como ese es de PVC, es muchísimo más grueso que de tapas de botellón o de nuestras baldes. Es un poquito agrandamos. Y después, este neplo... Este neplo ahí, esta forma, sí va a ser difícil. Ok, hay de otro tipo de PVC, muchísimo más delgado. O PVC pegables, blancos, ese es mucho más delgado, por esa razón podemos utilizarla otras. Ahí sí vamos a necesitar una llave. Primeras roscas que ya está cogiendo. Ahí si pueden ver, ahí vamos a roscar esta. Si va a ser difícil esta, porque demasiado gruesa la PVC. Debilitamos un poco más abajo. Ahora, sí, de esta forma va a entrar. Así. Así va a quedar, amigos míos. Sí, si podemos utilizar la neplo o si podemos utilizar la tazón. Tazones necesitan la más presión que neplo. Ventaja de neplo, no necesita mucha presión. Si podemos ponerle 2 o 3 galones, 20, 25 centímetros de arriba. Pero para poder funcionarla, tazones tiene su ventaja, no va a tener gotero. Desventaja, si puedes acumular la suciedad aquí, toca limpiar más seguido posible. Para poder limpiar, cogemos ahí. Ahí está, esta forma, cogemos y sacamos. Y después limpiamos la tazón y ponemos su lugar y ajustamos. Ahí quédele bien. Ojalá que explico bien. Ese es de chupón o de neplo. Ese es de tazón. ¿Cuál les gusta? Aquí podemos hacer con pegable, con codos o con T. Si podemos largar mucho más. Ahí sí vamos a ponerle un tapón. La final siempre vamos a ponerle un tapón. Así que de los amigos míos, ojalá que explico bien, ojalá que quede claro. Sean felices. ¿Por qué? Porque lo merecen.